La sección octava de la Audiencia Provincial de Sevilla ha declarado en sentencia de 23 de enero de 2002 nulos de pleno derecho los acuerdos de ampliación de capital de la sociedad Supercable. Esta operación supuso la incorporación de 4 cajas de ahorro andaluzas y ahora, con esta sentencia, la operadora de cable no puede contar con el capital de las entidades financieras, lo que la sitúa en una difícil y complicada situación de liquidez. Igualmente, al anular los tribunales todos los acuerdos adoptados y todos los actos jurídicos realizados, han dejado sin validez la integración de Supercable en Auna. Ni la Comisión de Mercado de las Telecomunicaciones ni el Banco de España autorizaron las inversiones que ahora se han declarado nulas. Todas estas circunstancias obligarán a Supercable a revisar sus objetivos y planes de trabajo. La sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Sevilla es firme y pone fin a un largo contencioso entre Supercable y Procono. Reunieron en Madrid el delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba, Antonio Márquez, y el presidente de ABB, Fernando Conte, para hablar sobre el futuro de la empresa y sobre el cierre de las 2 líneas de producción en la factoría cordobesa. De lo sucedido en esta reunión ha querido informar hoy Antonio Márquez a los representantes del Ayuntamiento, Diputación, Subdelegación del Gobierno, Comité de Empresa y a los medios de comunicación. A juicio del delegado del Gobierno andaluz, ABB no está pasando por una crisis económica, sino que el cierre de las 2 líneas de producción en Córdoba se debe a una estrategia empresarial. Sin embargo, Márquez ha creído ver una posibilidad de solución negociada entre la compañía y sus empleados para hacer compatibles sus intereses, ya que el director general de Política Tecnológica de ABB se mostró muy receptivo. Aunque, por otro lado, los trabajadores de la multinacional celebrarán mañana una asamblea para concretar un calendario de movilizaciones, porque si bien el comité de empresa está dispuesto a negociar lo que haga falta, siempre lo harán poniendo como base fundamental el mantenimiento de los puestos de trabajo. También hay problemas en otro sector de la empresa, en el centro de transformadores, donde parte de los trabajadores se han encerrado a lo largo del día de hoy en las instalaciones de la empresa como medida de protesta. La razón que les ha llevado a estos trabajadores a adoptar esta medida es el incumplimiento por parte de la ABB de los acuerdos a los que ésta llegó con el comité de empresa en relación a la contratación indefinida de aquellos que aún están contratados de manera temporal. Así lo explicaba el presidente del comité de empresa, Francisco Jurado. Nosotros a primero de año teníamos un compromiso de la empresa en que unos temporales, que esto arrancó de un compromiso de un expediente de regulación que tuvimos aquí en el año 98, pues le arrancamos a la empresa un compromiso de contratación temporal, chavales jóvenes. En el año 2000, cuando iniciamos el proceso de negociación del convenio, que es por 3 años, pues también le hablamos a la empresa que la temporalidad, pues había que ir pensando en quitarla de esta empresa y hacerlo ya indefinido. Allí conseguimos que la empresa pues admitiera que en el año 2000 hacía 6 de esos temporales fijos, en el año 2001 5, y ahora en el 2002 pues otros 5 iban a ser indefinidos. Cuando ha llegado el 1 de enero nos hemos llevado la sorpresa de que la empresa nos comunica de que no van a cumplir el compromiso, que ahora mismo se queda aparcado, y la verdad es que nosotros mostramos un rechazo a esa decisión. Los trabajadores amenazan con llegar incluso, y si fuese necesario, a la huelga, aunque tienen la esperanza de que el problema se solucione de una manera rápida y satisfactoria para todos. De cualquier modo, el comité de empresa pretende no parar las movilizaciones hasta conseguir que ABB cumpla sus promesas. Así se expresaba otro miembro del comité de empresa, Francisco Pastor. Y esto no es nada más que empezar. Mañana pues tendremos una asamblea conjunta aquí, porque ya mañana hacen eso, un encierro también, parcial, hasta las 6 de la tarde, hasta las 6 y media, en fin, hasta la hora que dictaminen, lo tendremos todos juntos, y si los problemas no se van resolviendo, esto es como las bolas, van engordando y no sabemos cuándo se puede parar, ¿no? Pero que cosas previstas, pues previstas ahí hasta donde podamos llegar. El próximo miércoles, más de 500 tractores saldrán de Jerez de la frontera hacia Madrid, hacia la sede del Ministerio de Agricultura. Protestan contra una orden dictada por Arias Cañete, ministro del ramo, que pretende controlar el cultivo del algodón.
En pocas palabras, el gobierno obligará a las pequeñas y medianas explotaciones a descansar un año de cada tres, con el objetivo de estabilizar la producción y los precios. La verdad es que esta orden, tal y como la plantea el ministro, pues no es ni más ni menos que hacer que el cultivo desaparezca a corto plazo. Los límites en la producción tienen, según UAGA, una clara intencionalidad política. La postura del Ministerio es obligar a todas las fincas de más de 5 hectáreas a dejar de cultivar cuando les corresponda. Dice Alonso Cervilla que solo las grandes superficies podrán beneficiarse de la rotación, que en su caso será parcial. Una orden, dice, para los grandes terratenientes. La jugada que tiene preparada el ministro con sus amigos, los grandes terratenientes de Asaja, no es otra que la de favorecer a estas explotaciones para hacerse con la subvención, con el dinero que viene de este cultivo. Como ya lo hicieron con el girasol, como lo han hecho con el maíz, y que naturalmente, una vez que ya estos cultivos no ofrecen, diríamos, los beneficios que ofrecían anteriormente, pues van en busca del único cultivo que todavía merece, por la subvención que se recibe, merece su atención. La tractorada saldrá de la provincia de Cádiz el miércoles, llegará a Córdoba el día siguiente, el 7. Aquí se unirán a la marcha nuestros algodoneros en torno a 100 vehículos. A Madrid acudirán, se espera, más de 5.000 personas. La intervención arqueológica de urgencia que se está llevando a cabo en un solar de la calle Alfonso XII ha deparado el hallazgo de un cementerio islámico que data de finales del siglo XI o principios del XII. Este descubrimiento ha sido algo inesperado, según la arqueóloga que coordina estos trabajos, María José Asensi, ya que en los distintos expedientes revisados antes de comenzar las excavaciones no había ninguna referencia a la anterior existencia de una necrópolis musulmana en estos terrenos. No obstante, sí que en las cercanías del solar hay una calle llamada Cementerio y estos detalles normalmente están relacionados. Hasta el momento han aparecido alrededor de 25 esqueletos de personas adultas. De todos los restos hallados, la mayoría están muy deteriorados y solo 4 mantienen la cabeza y el cuerpo. Además, solo uno ha sido hallado con cubierta de tejas, mientras que el resto solo conservaban la habitual teja que los musulmanes clavaban en la nuca de los muertos para fijar la posición del cuerpo y orientar su mirada hacia un punto determinado, en este caso hacia la mezquita de Córdoba. Las excavaciones también han permitido encontrar restos de cerámica de la cocina del siglo XVI, tanto común como vidriada, y un trozo de tinaja con una impresión en árabe. Estas excavaciones, que María José Asensi espera poder concluir al final de esta semana, son el paso previo para la construcción en este solar de un bloque de pisos que contará con 17 viviendas unifamiliares repartidas en 3 plantas. Sindicalistas del Cuerpo Nacional de Policía se han manifestado esta mañana a las puertas de la Comisaría Provincial de Córdoba, dentro de la campaña que a nivel nacional desarrollan 6 sindicatos en reivindicación de mejoras salariales. Francisco López Mena, miembro de la dirección de la Unión Federal de Policía y portavoz de los encerrados, ha asegurado que esta manifestación abre una campaña que se cerrará con una concentración en Barcelona el 14 de marzo, y esta concentración, ha asegurado, es consecuencia del olvido que distintas administraciones han tenido con los policías nacionales. El colectivo policial está un poco cansado del olvido que han sido, a los que han sido sometidos por las distintas administraciones, tanto la actual como la anterior, y al incumplimiento constante de las promesas, que sus reivindicaciones queden siempre por detrás de otras a las que le otorgan prioridad. Y por este motivo estamos dispuestos a llevar las medidas de presión allí donde sea preciso para conseguir simplemente justicia, que es lo que queremos. López señaló que el Ministerio del Interior no tiene voluntad de negociar la equiparación salarial con otros cuerpos de seguridad que desempeñan idénticas funciones que la Policía Nacional y que recogía, señaló, el programa electoral del PP, y ha afirmado que el Gobierno central debería de pensar también en la parte social de estos trabajadores.
que escuchen también la parte social de este colectivo de trabajadores, que no solamente son ellos los que tienen que decir algo respecto a la seguridad pública. Nosotros, como parte social y como trabajadores de ese colectivo, pues también tendremos que decir algo. Los encerrados, que anunciaron su intención de expresar su situación en los actos de la presidencia española de la Unión Europea, mantendrán su actitud hasta mañana. El Conservatorio Superior de Música de Córdoba, Rafael Orozco, va a conmemorar con distintos actos a lo largo de este año el centenario de su fundación, que tuvo lugar en 1902. Al acto inaugural de esta conmemoración ha acudido esta mañana la consejera de Educación y Ciencia, Cándida Martínez. Creo que es hoy un motivo de satisfacción, mucho más cuando tenemos por delante ese magnífico futuro de ese grado superior de música que se está impartiendo en este conservatorio y que augura, desde luego, el mejor futuro y las mejores esperanzas para la enseñanza musical, para la formación, para la cultura. Yo creo que hoy Córdoba se está vistiendo de música y se va a vestir de música de aquí hasta el verano con el conjunto de actos que se van a hacer y que yo estoy orgullosa de inaugurar. Los actos, que han comenzado hoy con un recital de obras para voz y piano, continuarán a lo largo de los próximos meses con un concierto extraordinario del Día de Andalucía, las primeras jornadas sobre patrimonio histórico musical de Córdoba, conferencias, coloquios sobre el conservatorio y sus protagonistas, la Semana Musical de la Primavera y el Festival de Piano Rafael Orozco, entre otros más. El Conservatorio Superior de Música de Córdoba es uno de los más antiguos de España y el primero de Andalucía en tener el título oficial del Estado. En la actualidad son 280 los alumnos que cursan sus estudios de grado superior en este centro. El Ayuntamiento de Córdoba ha celebrado esta mañana pleno ordinario, el correspondiente al mes de febrero. Un pleno con un orden del día tranquilo y en el que la polémica surgió antes de comenzar. Hoy se ha reunido el Consejo de Administración de CECOSAM, la empresa municipal de cementerios. Entre otros asuntos, se ha nombrado al nuevo gerente, a José Cabrera Baena, con los votos a favor de Izquierda Unida y PSOE y con la abstención del Partido Popular. El debate llegó en el modelo de contratación. La oposición votó en contra por entender que se estaba blindando al nuevo gerente. El contrato que se propone de este gerente es un contrato por 6 años... con un salario de 8 millones de pesetas anuales y un blindaje encubierto, en el sentido de que si el gerente fuese apartado de ese cargo, deberán de pagársele hasta los 6 años del contrato. El equipo de gobierno ha rechazado estas acusaciones. El presidente de CECOSAM, Francisco Cárdenas, asegura que no existe ningún blindaje. Solo hay un contrato por 6 años para dar estabilidad a la nueva empresa. Recordad que los contratos blindados, como yo lo entiendo y como este grupo municipal lo entiende, son los contratos a los que nos tienen habituados en las empresas públicas estatales, contratos que nos cuestan 100, 200 millones de pesetas de echar a un gerente. No, este gerente no tiene un contrato blindado, tiene un contrato de 6 años y que será ratificado después de los 3 primeros meses por el propio Consejo de Administración. El pleno, que se celebró a continuación, aprobó, entre otros puntos, denunciar ante el juez la parcelación ilegal Casilla Aire y desestimar el recurso de la empresa Ramar de Encinarejo. Ha habido un recurso por parte de un empresario, de una empresa. Se vio en Consejo de Gerencias, con los informes correspondientes de Secretaría. Hicimos nuestro el informe de Secretaría y, bueno, pues el informe de Secretaría sí mantiene que quien es competente para el tema urbanístico y para dar licencias de obras en Encinarejo, pues es el Ayuntamiento de Córdoba, en este caso por delegación la Gerencia Municipal de Urbanismo. Y el Ayuntamiento también ha autorizado a la Federación de Municipios, la FEM, a presentar en su nombre recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la llamada de déficit cero.
José Martínez Pirri, que como jugador conociera la gloria en el Real Madrid, Selección Española y Puebla de México, donde finalizó los estudios de medicina, regresó al Club Blanco como doctor y posteriormente como director deportivo hasta su dimisión en el cargo. Ha sido presentado en la tarde de hoy como director deportivo del Córdoba para las dos próximas campañas, teniendo a su cargo la organización desde la base hasta el primer equipo. Pirri, que iniciará su labor en julio, irá trabajando en la confección tanto de las plantillas como del cuadro técnico del club para las próximas campañas. Vengo con mucha alegría, he tenido varias conversaciones con don Rafael y en primer lugar quiero decir que mi cargo aquí en el Córdoba es de director general deportivo. Mi contrato va a ser un contrato de 2 años a partir del 1 de julio, o sea que mi trabajo no comienza hasta que finalice esta temporada. Durante esta temporada, el tiempo que queda, me voy a informar perfectamente de la organización del club, del organigrama, de toda la parte técnica, de los jugadores, de la plantilla, de los técnicos que hay en la casa, para luego, cuando empiece el día 1, saber perfectamente dónde, lo que tengo que hacer. Mucho le queda por realizar al nuevo director si tenemos en cuenta la derrota cosechada en Gijón por el primer equipo, donde realizó uno de los peores encuentros de la liga, a pesar de haber alineado García Remón a los 4 últimos fichajes realizados por el club blanquiverde en diciembre. Con esta derrota, los cordobesistas se quedan situados en 16ª posición, a 12 puntos de la zona de ascenso y 4 de la de descenso. El Parque Científico y Tecnológico de Rabanales ha completado su primera fase. Esta mañana la entidad promotora, la Universidad de Córdoba, ha presentado los datos definitivos de la primera ampliación de capital tras las aportaciones de la Junta de Andalucía y Prasa. En total, Rabanales 21 cuenta con un capital social de 6 millones de euros, 1.000 millones de pesetas. El socio mayoritario es la UCO con el 45%, la Junta cuenta con el 25%, Prasa con el 17%, el Ayuntamiento con el 10% y la Diputación con el 3% restante. Podría ser un tópico decir que es un momento histórico, pero no lo es, porque una idea que surgió como algo bastante improbable y muy lejano en el tiempo ha tenido un devenir rapidísimo, e incluso en algunos momentos ha sobrepasado las propias expectativas que la universidad tenía en este proyecto. Rabanales 21 ocupará 35 hectáreas en terrenos anejos al campus universitario, con posibilidad de duplicar la extensión si fuera necesario. En él se ubicarán empresas de investigación, desarrollo y producción, en un intento de convertir a Córdoba y a la universidad en referente a nivel nacional en este campo. Hemos hecho una apuesta decidida para romper esta larga tradición cordobesa donde el desarrollo económico ha estado siempre vinculado a la agricultura, a la ganadería y a los servicios. Y queremos que Córdoba sea un referente en la innovación, en el desarrollo tecnológico y, como es lógico, apoyándonos en su universidad, donde hay parcelas, como decía al principio, de un gran prestigio nacional e internacional. Los siguientes pasos en la puesta en marcha de Rabanales 21 será la presentación al Ayuntamiento de un proyecto de urbanización y su aprobación. Si todo va según el cronograma, la próxima primavera comenzaría las obras. El número de parados en la provincia de Córdoba ha aumentado en el mes de enero en 15.000 personas, según el último estudio del Instituto Nacional de Empleo. Esto se traduce en un total de 41.421 personas desempleadas, lo que supone una tasa del 13,67%. Por sectores, cabe destacar el sector servicios, que ha superado los 19.000 parados, cifra que no se rebasaba desde el año 96. También ha sufrido un nuevo aumento de desempleados el sector agrario, con 218 parados más que en diciembre del pasado año. Los datos más esperanzadores los ofrece la construcción, con una ligera bajada en el número de parados y el de la industria, que se ha mantenido.
Por otra parte, cabe mencionar que el pasado mes se hicieron más de 57.000 nuevos contratos, de los que el 98,51% fueron temporales. Desde el sindicato UGT se critica la falta de esfuerzo por parte de las administraciones y que el Gobierno central aún no haya transferido a la Junta de Andalucía las políticas activas de empleo. Por otra parte, el sindicato espera que el próximo día 14 se realice la firma del Observatorio Local de Empleo, paralizado desde hace 3 meses.